¿Qué tal, invocadores? Sean todos ustedes bienvenidos al nuevo video. El otro día estuve buscando juegos en Steam, quería jugar algo distinto, algo de la vieja escuela, y encontré este juego que se llama Onride. Es un shooter en segunda persona, gente, es un shooter cooperativo, es decir, que lo puedes jugar con otras personas, y me pareció sumamente entretenido. Llevo 3 horas pegado a gente jugando, así que dije, ¿por qué no compartirlo con mis suscriptores? Así que aquí estoy, gente, hay varios modos de juego y tienes una variedad amplia de personajes. Por ejemplo, yo estoy jugando con este que es Sigma, que es una especie de androide que dispara y pega bastante duro y tiene como una ráfaga de misiles. El juego tiene varios modos de juego, un modo competitivo, un modo de práctica, que es el que vamos a hacer ahora, y el modo de práctica tiene varios tipos de modo de juego, y hay un modo PvE contra boss de la máquina. Así que vamos a probar el primer modo de juego. Bien, invocadores, ya estamos entrando al mapa. Este mapa consiste en capturar una esfera. El equipo que tenga más la esfera gana. Y como pueden ver, este es el estilo de juego. Es muy, muy, muy simpático. Así que vamos a ir a dar guaraca, gente. La esfera está arriba. Salta. Oh, están dando, pero no consejos. Necesito ese. No me van a matar. ¡Shit! Aquí abajo mío está la esfera. Este la tiene. Nosotros con este personaje hay que mantenerse a distancia, gente. Un aliado tiene la esfera, así que estamos bien. No te creo. No, no, no. Como se fijan, cada personaje tiene 3 habilidades. No, no, no. Ahí está la esfera. La tengo. Yo puedo volar. ¡No! Yo tengo la habilidad de un tiro como de rayo láser a larga distancia, tengo un escudo y tengo la habilidad de volar. Así que... Ok, las esferas están del otro lado del mapa, así que nos vamos a apurar. You lost the sphere. Este me da un buffo de doble de daño, gente. ¡Triple kill! ¡Triple kill, papá! Tengo la esfera, me mandé feroz, triple. Qué máquina, gente. Ya, necesito alejarme de la sociedad. Alejarme de la sociedad. Entre más tenga la esfera, mejor. Como yo tengo la habilidad de volar, se me va a hacer fácil, iba a decir. Ok, ok, ahora sí. Ahora sí. Vamos perdiendo por bastante. Solamente hemos tenido un 31% de tiempo la esfera y yo la he tenido un 57%. De hecho, es probable que nos ganen. Tengo doble de daño nuevo. No, pero estoy estuneado. Estoy ralentizado. Necesitamos la esfera. ¡Ahí la tiene un amigo! No, me mataron. Logré matar a uno, sí. 61-43, gente. Está difícil. Quedan 2 minutos. Bueno, un aliado tiene la esfera. Hay que defenderlo. ¡No! Me estuneó. ¡Qué desgraciado! Ahí como voy fedeando, voy fedeando de lo lindo. Ya un aliado la tiene. No, no podemos perder, no podemos perder. Ah, pero la tiene un aliado, no la tiene un enemigo. Se lo voy a robar, gente. ¿Qué la tiene? La tengo yo. ¡No! Mi cuerpo. 93, por favor, que alguien se les quite. Oh, perdimos. 94-63. Ya, vamos por la revancha. Bien, invocadores, vamos con la segunda partida. Esta consiste, gente, en capturar cristales. Van a aparecer cristales super random en el mapa y hay que ir tomándolos y entregándolos en las... como en los puntos de entrega. Así que, allí en la esquina me parece que hay uno. Vamos a ir a buscarlo, este.
Así que tomamos el cristal y lo llevamos a un punto de entrega, que es acá. Entregamos, esperamos que nadie nos venga a molestar y vamos a buscar más cristales. ¿Se ven? Es un juego mucha acción y objetivos. Y hay un compañero que tiene 4 cristales, gente, hay que defenderlo. Por favor, dígame que me hago el triple. ¡No! ¡Oh! Me hizo un doble, sí. Me hizo un doble. Llevamos 6 cristales, gente, ellos llevan 4. 7 llevamos. Vamos, 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 equipo. Acá abajo hay uno. Pero tiene un... Este, ese monito es complicado porque se hace invisible. Está el franco. Pegué. Lo pegué. Lo maté. Vamos a defender al amigo aquí mientras entrega. Miren mi puntería. ¿Ves? Puntería las. No le maté. No, me estuneó. Bien. Bien, venga. Hay un franco que hace rato que me quiere... Si se fijan, hay varios personajes. Hay personajes en melee también. Vuela, 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 vuela. Este me revienta. Ah. ¿Se los pegué? Sí. No, pero me estuneó. Salta, pues mono. No, se curó. Oh, pasó uno. Fíjense, ahí aparecieron 3 en este lado del mapa. Aquí hay uno. Acá hay otro. Acá acaba de salir el otro. De acá abajo hay otro. No, qué mala. Aquí hay 4. ¿Puedo entregar? Acá, acá 4. ¿Van a faltar 2? ¿Van a faltar 2? ¿No se murió? Muérete. Bueno, se murió ahí. El franco de nuevo, como siempre. Ahí está el que no... ahí hay uno, salió uno. Voy por él, voy por él. No, no. No, me paralizó, en serio. No. ¿Por qué? Faltan 2. ¡Bien! Gané. Easy. GG, easy noobs. 4-3, bastante basofia mi score, pero no importa. Ese es el juego, gente, me gustó mucho. Si alguien lo tiene, si alguien lo está jugando, me puede agregar perfectamente. Y... a ver, o podría regalarles yo, o sea, puedo regalarles. ¿Qué les parece si este video llega a 500 likes? 500 likes en mi fanpage, voy a sortear 2 copias. 2 copias de este juego, para que jueguen conmigo, para que podamos hacer voces. ¿Les tinca? ¿Les parece? Así que ya saben, tienen que darle like al video, tienen que ser más de 500, más de 500 likes, y le doy y voy a sortear 2 de estas copias en mi fanpage. Les voy a dejar el link por aquí abajito, al sorteo. ¿Les parece? Y así pueden jugar conmigo. Bueno, invocadores, esto es Onraid, así que espero que les haya gustado. A mí me gustó mucho, me estoy divirtiendo. Así que eso, no se olviden, 500 likes y realizo un sorteo de 2 copias de este juego. Así que estén muy bien, como siempre, yo soy Lastpick y nos vemos hasta la próxima. Adiós.